Noticia, militar ruso le pide matrimonio a su novia con un corazón hecho de tanques. ¡Oh my God! ¡Wow! Así es como lo hacemos en la madre Rusia. Oye, bro, te tengo una noticia. Mande, yo también. Los dos al mismo tiempo. Va, te compré un reloj. Me amputaron las manos. ¿Y cómo carajo se escribió? Le amputaron las manos, más no los dedos. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Noticia, aunque no lo creas, los burros también se están extinguiendo. No me quiero ir, no me quiero ir, señor, por favor. No me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir. Ayer mi novia me dijo, no vengas a visitarme, estoy de mal humor y no te lo mereces. Oh. Llegué con una Coca-Cola y unos tacos a su casa y estaba con su ex. Gorducha duende, no recomienda tortas Mapo. Ya, vámonos, Tefi, vámonos. La verdad, no tienen buen sabor. Y el pan está bien duro. Parece charpé. No llevan ni cebolla ni mayonesa. Y los frijoles están tiesos. Eres cruel, pero justo. Te invito a visitar nuestra sucursal. Ya lo visité, por eso lo publiqué. Visítala de nuevo para poder... Así se hacen estas cosas a la escuela antigua. Sí, nada igual a la escuela antigua. Sí. No juzgues a un libro por su portada. El diseñador gráfico que duró horas haciendo la portada. ¡No! ¡De verdad lo que me está diciendo! ¡Prefiero morirme! Regalos para mi suegra. Regalos para mi suegra. Regalos para mi suegra en su cumpleaños. Regalos para mi suegra en Navidad. Regalos para mi suegra en su cumple. ¡Aléjate de mi hija! Ella es una princesa y tú eres un ogro. Eso es algo que ninguna pócima podrá cambiar nunca. Tip de adulto, nunca te pongas deprimido o a llorar en tu fin de semana o día festivo. Hazlo en el baño de tu oficina, que te paguen por tu depresión. Vence al sistema. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. Si los pendejos brillaran, yo sería... Estás bien pendejo. Bien pendejo. Noticia, este regreso a clases, hazte de un cuaderno de Maluma y Bad Bunny, nueva edición. Como cuando la gota de lluvia que escogiste en la ventana no gana la carrera. Tenías un trabajo. ¡Uno! ¡No mames, gente! Estaban asaltando la tienda del Oxxo. En momentos así quisiera ser un hombre religioso. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Estaba por mi casa y yo entré. Les quedé viendo a los asaltantes esos. Y ellos se quedaron con cara de ¿qué pedo con este güey? Y me dijeron, ¿qué onda, cabrón? ¿No nos tienes miedo o qué? ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. Y yo respondí con voz grave como la de Thanos. Porque sentiría odio hacia una persona más débil que yo. Solo me produce lástima. Y me quité la playera, amigos. Oh my god. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Los que me conocen saben que tengo un león tatuado en la espalda. A lo que procedí y dije, soy el león del orgullo, miembro de los 7 pecados capitales. El punto es que si me quieren visitar, estoy en orgullo. Estoy en urgencia en el Hospital General de la Zona 21 con 2 balazos en la espalda, pero quedé satisfecho. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, Buenísimo, buenísimo. Yo cambiando la canción porque está aburrida. El director viendo cómo quito el himno nacional. El coronavirus al encontrarse a Bad Bunny para infectarlo. No mames, qué amo, qué amo, mames, qué amo, qué asco. Bad Bunny infecta al virus. No me toques, no me toques, no me toques. Déjame en paz, quita, sea cerdo, que
asqueroso. Irma Sotelo, querida suegra Gloria Valenzuela, no me digas cómo criar a mis hijos. Yo tengo al suyo y créame que hay mucho que reclamar. Gloria Valenzuela, uy, esto se va a poner feo, chicos. Querida nuera, si no quiere que le diga cómo educar a mis nietos, no me los deje encargados. Cuídelos usted misma y recuerde que usted solita se buscó a mi hijo. Yo jamás se lo anduve ofreciendo. Tic-tac-toe, en tu cara, tremenda paliza negra. Bienvenidos al mundo marino, hijos de su... Malia... Maliadazo. ¿Cómo se viste Toretto para su boda? ¿Cómo se viste Toretto para ir a la playa? ¿Qué? Hoy es el día opuesto. Lo bueno es que siempre va bien peinado. 10 raperos a los cuales Eminem tuvo miedo de retar. Ah, caray, eso sí me interesa. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡Ah, perro! Trae los Nike 4x4 Matanaconda. ¡Es sublime! Hoy lectura de cartas gratis, WhatsApp o Inbox. ¿Pueden leerme la carta del apóstol San Pablo a los corintios? No entendí. Nos encanta tu viejo de piraya. A ver, di cuidado o yara. Eso me prende. Cocolizo Chukiyanki Quispe Maluma. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Lo que tú haces en un día, yo lo hago en 24 horas. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? Señor Calamardo, venga a ver. Oye, bebé, no hagas tanto ejercicio. Total, todos los días corres por mi mente. Soy todo un galán. Estoy buscando a este albañil vivo o muerto. Será una basura para ti, pero para mí es una genialidad. Cuando usas lentes, pero igual sacas malas calificaciones. Les digo una cosa, rechazo la naturaleza. Cuando eres tu propio jefe, te puedes dar ciertos lujos. ¡Oh my God! ¡Wow! Oye, ¿pero qué emprendedor? ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito. Eres lo que comes. Es que sí entendí la referencia. Gente en China. Suéltenme, necesito decirles que entendí la referencia. Juas podría entender referencias todo el día, hasta acá huele a buenas referencias. Lo siento, Tony, pero cuando entiendo una referencia no puedo ignorarla. No entendí. Cuando las mujeres preguntan dónde están los hombres fieles. Vivimos entre esta gente, ocultándonos a plena vista, pero cuidándonos en secreto. Amor, ¿supiste que la vecina está embarazada? Dicen que el papá vive cerca del barrio. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Corre, perra, corre! Amor, ¿me veo bien? Te ves hermosa. Mi reina. Mi esposa. Mi amor. No seas mentiroso y abre los ojos. No quiero, tengo miedo. ¡Corre, perra, corre! Primero me dice que a la relación le falta magia. Me le desaparezco 3 días y se enoja. No entiendo. ¿Qué quieren las mujeres? Bueno, a la chica con la que estás jugando, escuchas que le dice Luis, ya ven a cenar. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Saliendo para Dubai, los envidiosos dirán que es mentira. ¿Me quieres ver la cara de estúpida?